y quedó muy bien, le contó que tenía un familiar muy enfermo por el sobrepeso. Y nos vio fumando y dijo, yo conocí a un señor, yo fui de Medellín, yo no sé si vino acá o si fue por internet, no sé. No me dio mucho detalle. Y yo me fumaba 3 o 4 paquetes diarios. Y desde que estuve con él, no volví a fumar, hace 4 años. Entonces yo le decía, pero ¿cómo es eso? ¿Lo duerme? ¿Lo conoce uno? ¿Es lo que se imagina uno? Y me dijo, no, usted está consciente, todo perfecto. Lo único que sé es que salí de allá y no volví a fumar. Y yo, porque es que yo tomaba pastillas, lo que me recomienda, cigarrillo electrónico, todo lo que usted quiera. Y nada me ha servido. Me dijo, vale, quedó de darme los datos después, pero nunca me llamó. Y como a mí este tema siempre me ha llamado mucho la atención, no sé por qué, pero siempre, toda la vida, yo busco mucho por internet este tipo de temas. Y ¡pum! Y encontré, lo encontré. Cuando lo encontré, dije yo, este es el señor que me recomendaba. Eso pasó hace como 20 días. Y empecé a buscar la página, y entonces me leí la página, vi los videos, todo. Y no puede ser, porque me hablaba de una persona de Medellín, pero no puede ser otra. O sea, todo lo que me había comentado lo relacioné y dije, no, es una persona. Pero sí, pero internet es un excelente medio para ubicarlos.